Muy buenas tardes para todos y todas. Agradecer a Evelyn esta acogida y esta hermosa actividad, sobre todo porque veo una unión con el partido que me gusta y es lo que nuestro presidente nos ha pedido, que Ola se unifique con el partido porque tenemos que hacer política juntos. A nuestro alcalde Willy Olivense, mi compadre y amigo, que nos acompañen esta tarde, al equipo ejecutivo de Ola, que ha venido desarrollando un trabajo en toda la provincia, a nuestra alcaldesa Rita, que hace tantos años que no veía esa gran amiga odontólogo de muchos años, a la prensa que nos acompaña esta tarde y a ustedes, queridos amigos. Gracias por estar aquí, pero por primera vez yo le voy a hacer la historia de vida política de Clarisa, cómo inicia y hasta dónde llegamos. Nosotros comenzamos en el 2008, en el sector externo, luego de darnos cuenta que no había credibilidad para seguir trabajando, decidimos trabajar con el señor presidente, que era el enlace con Puerto Plata. Mi esposo y yo nos unimos a trabajar con él. Mi pasión de ver el hombre, la calidad de ser humano que era, nos hizo coordinar el sector externo. Llegó papá en el 2010. Lamentablemente nos quitaron el triunfo. Pero en el 2015 decidimos formar un nuevo partido junto a nuestro líder Luis Abinader. Los politólogos decían que no había forma de que nuestro partido ganara por años. Sin embargo, hoy somos gobierno. Somos gobierno porque tenemos un presidente que ha trabajado por la transparencia de este país y lo han reconocido los organismos internacionales, así como ha tratado de que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial caminen de formas diferentes para que haya justicia transparente en nuestro país. Por eso yo me uno y me sigo unida a nuestro presidente. Cuando me llaman en el 2020 que Clarisa sería la gobernadora, yo no lo creí, porque yo dije jamás de un sector externo va a salir una gobernadora. Me llamaron en varias ocasiones y yo no quise preparar mi vestido blanco. Yo dije, esto a última hora no va a ser para mí. Sin embargo, yo soy la gobernadora, porque tenemos un presidente serio. Pero no solamente esto. Cuando yo llegué a juramentarme, habían dos gobernadoras más del sector externo. La de Montecristi, mi amiga Nelcy Cruz, y la de San Pedro, ambas candidatas senadoras hoy día, que han hecho un trabajo extraordinario junto a nosotros en sus demarcaciones, y nos sentimos muy orgullosos. Pertenezco a un gobierno transparente, con un equipo unificado. Tanto agradecer al presidente provincial, Igor Rodríguez Durán, como al presidente municipal de Puerto Plata, Emil Durán, a nuestra senadora Ginette Burnigar y a los diputados Medina por todo el apoyo que nos han dado, a los regidores de toda la provincia y a todos los compañeros y compañeras. Estamos en un gobierno que tenemos que sentarnos y agradecer, sobre todo porque tenemos un presidente del partido que es de Puerto Plata, que es el licenciado José Ignacio Paliza, que donde Paliza llega, yo coloco alfombra roja, porque ha tocado todas las iglesias, clubes deportivos, estadio José Briceño. Tenemos que ver cómo se han transformado todas las instituciones de Puerto Plata gracias a las ayudas que nos llegan. Pero no solamente el ministro administrativo de la presidencia ha estado trabajando en Puerto Plata, ha estado trabajando a nivel nacional con grandes transformaciones en nuestro país, así como nuestro señor presidente Luis Abinader. Ustedes han visto que para Sosúa estamos rehabilitando, embelleciendo las playas de Sosúa. Pese a que a mucha gente no le gusta, va a lograr tener la mejor playa que Acapulco y que en Hawái. Porque así lo hemos decidido y así lo lograremos en algunos meses. Como también hemos dado el primer Picasso del Hospital de Sosúa, que será un hospital regional. ¿Qué quiere decir esto? Que como en Sosúa hemos estado trabajando en toda la provincia. Hemos invertido más de 10 mil millones de pesos y estaremos inaugurando el puente en la segunda semana de diciembre. Ya confirmado
que en la segunda semana de diciembre estaremos dando el primer inaugurando el puente de Cangrejo. Así es, hemos construido el puente de Maimón, que por años estuvo abandonado, los de Isabel Histórica. Hemos transformado lo que es la carretera de Altamira, un asfaltado a un distrito hermoso que es Río Grande. Hemos estado trabajando en Villa Isabela en varios puntos, sobre todo con lo que es los CPN o Centro de Salud. Hemos logrado que el campesino vuelva al campo a sembrar, porque les hemos aportado más de 12 mil millones de pesos en préstamo tasa cero. Así como también hemos logrado llevarle la semilla al hombre del campo. Y en estos tiempos de sequía, que ya gracias a Dios ha llovido en los últimos días, hemos estado entregando pacas y insumos para los ganaderos, así como también hemos construido unas 170 lagunas y unos 48 pozos en diferentes sectores. ¿Qué quiere decir esto? Que a todos y cada uno de los dominicanos algo le ha llegado. Los organismos internacionales han reconocido la recuperación que ha tenido el turismo a nivel del mundo. Y no lo decimos nosotros como PRMistas, lo dicen los organismos internacionales. Y han felicitado a nuestro señor presidente por el buen manejo, primero del COVID, segundo por la crisis haitiana, que ha tenido un manejo extraordinario, un hombre sensato y prudente a la hora de manejarse con estos temas tan delicados. Pero no solamente nos ha tocado esto, nos tocó la fiebre porcina africana, que nos costó más de 4 mil millones de pesos para que ningún agricultor pudiera fracasar en el intento de llevar el pan y el sustento a su casa. ¿Qué quiere decir? Que nuestro señor presidente siempre ha pensado en nosotros, en llevar calidad de vida a cada uno de nosotros. Pero también tenemos 7 millones 500 mil personas al seguro subsidiado de SENASA. La salud en el gobierno de Luis Abinader está totalmente garantizada, pero también tenemos que garantizar la alimentación. Todavía es el momento que seguimos entregando tarjeta solidaridad, entregamos pensiones. No critican esas pensiones que ustedes se han ganado, que de los envejecientes dominicanos, que se guardaban esos chelitos porque era para los bolsillos de ellos. Sin embargo, la vejez, y aquí está la coordinadora de CONAPE, aquí está, y es testigo de que a los envejecientes se le está visitando y se ha tomado en cuenta a los envejecientes. Como también al asilo de ancianos de Puerto Plata le entregamos 20 millones de pesos para comenzar la remoción o la remodelación de la nueva etapa del asilo de ancianos. Y así como este, estamos solicitando uno para Sosúa, porque el crecimiento de los envejecientes con dignidad, para que tengan dignidad y puedan vivir sus últimos años tranquilos, garantizándoles los medicamentos y sus alimentos, estará garantizada en el nuevo periodo del presidente Luis Abinader. Así como también la niñez. La niñez, tenemos ahora la garantía de que los padres no van a tener que pagar un transporte. Los padres tienen garantizado que sus niños van a ser transportados en las guaguas. A Puerto Plata llegaron 70 guaguas de transporte escolar.